A continuación, le presentamos nuestro panorama regional en donde le damos los detalles de los últimos hechos judiciales de la región. En Roldanillo, en la vereda Guamal, se registró un homicidio con arma de fuego. La víctima fue identificada como Daniel García Saldarriaga, de 23 años de edad. Los móviles y autores están siendo investigados. En Trujillo se presentó un hecho de sangre en el barrio Centro, donde perdió la vida José Rodolfo Murillo, de 46 años, luego de ser lesionado con arma blanca en una reacción policial. Fue capturado un hombre de 34 años. Los hechos se presentaron en una riña. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Uri de Tuluá. En Florida Valle, en el barrio Nuevo Horizonte, fue asesinado un hombre de aproximadamente 32 años de edad con arma de fuego. La víctima, que aún no ha sido identificada, fue trasladada a un centro hospitalario donde fallece. El caso está siendo investigado. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.